Digo que a esta hora no tengo claridad de cuáles son las medidas y esto, tengo que, deberá revisarlo, el abogado es el que tiene más información y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política que les pueda dar, por supuesto que ahorita tengo que ponerme en contacto. No solamente con el equipo de los abogados que van a averiguar cuáles son las condiciones de mi liberación, sino también con los amigos, los compañeros de lucha para ver a qué corresponde a esto, entendiendo el contexto en el que está. Yo quiero, todos los que han sido presos políticos van a entender lo que les digo, de que uno está realmente aislado. Y hace 3, 4 días fue que me logré enterar en el mismo día que había salido Roberto Enríquez de la embajada, que había iniciado un proceso en México y que ya había una reconversión monetaria. Es decir, la verdad es que no tengo información de lo que está pasando. Lo que sí sé es que, Se habla de que esta liberación se habría dado para que usted participe en la mesa de diálogo en México. tengo cero información política, no he podido hablar con ninguno. Voy ahorita a averiguar qué información hay. Lo que sí estoy convencido es que lo mismo que dije cuando salí de la embajada, y es que yo estoy claro y convencido, y sé que mi libertad es condicional. Y bueno, no es que yo quería ser bocazapo, pero lo dije cuando salí de la embajada, que yo decidí quedarme en Venezuela incluso con los riesgos que ello implicaba, porque pensaba que era el mejor espacio para luchar por mi país. Y yo sé que igual también, mientras aquí en Venezuela no haya una solución política, mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos. Por eso es que estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos y sobre todo para que Venezuela entera sea libre y que la libertad vaya mucho más allá de un cambio de gobierno o no, elecciones o liberación de sanciones, sino un tema más profundo de cómo realmente podemos nosotros constituir un país en el que quepamos todos y podamos solucionar esta gran